Os voy a enseñar otra barraca que hace tiempo que no tengo. La barraca de Emperebris está poniendo nublado. Como veis, llevo la Canon, la nueva que me han regalado. Bueno, como tenía en póliza, pues me han dado esta cámara. Pero esta no la he puesto en póliza porque, perdona, pago la póliza de la otra cámara para todo el año. O sea, y me decís que tengo que tener otra póliza para esta cámara. Es una estafa. No sé, entonces me está diciendo que no sirve para nada. Ya está. Quería limpiar toda esta primera parte es rocosa. Hay que tener mucho cuidado porque esta parte hay que llevar buen calzado. Este que llevo yo es nuevo, italiano, antideslizados, waterproof pro, son italianos. Son una de suela dentada para mayor agarre. Suela muy gruesa también, además me llevan un foam de suela, digo de plantilla, para que estés mayor, que estés cómodo. Eso sí, si te entran piedras no estás cómodo, ¿eh? Ya está, no ves, aún no. Aquí es más arenoso. Pero hay un sitio en que tienes que apretar una planta y es incómodo. No me gusta porque el cielo se está poniendo de tormenta. Se está poniendo bastante nublado. Y esto no falta un poco, pero a ver.
Hay que tener cuidado. Y menos mal que con estas nuevas de eso me han agarrado en el deslice de esa piedra. Mira cómo está todo, Dios. No hay una conservación de nada. Aquí está mi cámara. Me encantan los árboles que están sobrepretados, que haya mucha vegetación, me encantan. Por ejemplo, la zona de... hay una zona de Zaragoza que está ahí un montón de pinos apretadísimos y me encantan. Es una zona preciosa. Yo he ido muchas noches por ahí, practicando, o sea, para hacer buen trote. Es que tienes que darte una buena vuelta. Nada más que me di cuenta que la última vez que ibas por ahí, bueno, habían puesto farolas. Entonces, madre mía, por el faro está ya perdido su magia de oscuridad. Aquí son muchas, como si fuesen escaleras. Hay una conífera que molesta. Creo que este es el último tramo. Ahí vamos por aquí, pues sí. A ver, ahí vamos por aquí y la torreta y...
Pues aquí decía, yo me ponía por aquí y te apretabas contra el arbusto, o sea, contra el... Hostia, tiene un nombre este arbusto, el... Es una flor de... La ojera. Joder. Qué bostezo. ¿Qué pasa? Ah, nada, que ha comenzado otro vídeo. Aún le queda. Lo malo de las bajadas es que los dedos a mí se me aprietan al... Se me aprietan. Ya está, ya la veo. La veo, pero esta es una barraca y no hay un cartel, no hay un cartel que lo anuncie, pero sigue el camino, pues como veis. Y yo he ido por ahí un rato. No sé. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Ves? Por aquí hay más camino, ¿eh? Aquí hay más camino. Hasta hacer todo donde te... Esta no está indicada, ¿eh? No está indicada esta barraca. Algún tonto, macho, firmó la roca seca, la piedra seca. Se puede quitar, sí. Se puede quitar, sí. Se ve artizado mejor. Bueno. Y bueno, ya está, porque hacer tú cuánto tiempo tienes que seguir tú por ahí en esa senda para encontrar otra barraca, o encontrar barracas, o encontrar cosas más extraordinarias que una barraca, no sé. Pues nada, he tardado 3 minutos, y ahí ponen el cartel 10. Hasta luego.